Un día más, un juego más. No, perdón. Un video tutorial más. Bueno, un juego más, tutorial más. Bueno, como ustedes lo crean conveniente. Encontré un juego de ahí en mis archivos para Windows. Si quieren ustedes ese juego, quieren probarlo, por favor, pídanme el enlace para colgarlo en algún servidor. A pesar de que creo que lo pueden descargar gratuitamente de cualquier lado. Vamos a verlo en este momento y a ver si ustedes me despejan la duda de que, qué es lo que tengo que hacer con ese juego. Bueno, este es un jueguito, como les digo, que encontré en mis archivos, en mi disco duro, bueno, en unos cuantos repositorios personales, no en la nube, sino en mis CD-ROMs, en mis discos duros y todo. Tengo otro que lastimosamente se me ha perdido, pero debe estar por ahí, así que lo estoy tratando de buscar. Yo les voy a poner a consideración. La verdad es que me pareció súper, súper interesante este juego. Estoy esperando que venga mi sobrino, que es un buen gamer. Él también tiene su propio canal. Si quieren saber cuál es, para suscribirse, me avisan. Y a ver qué me indique él. Pero mientras tanto, se los voy a mostrar a ustedes. ¿Cuál es ese juego? Bueno, en primer lugar, vamos a ver. Vamos a prepararnos para el efecto. Aquí está el juego. Es este que dice Savage 2. Ustedes tal vez dirán, ¿dónde está el misterio? Savage 2. Chita, es juego antiguísimo. Que es más que fácil. Jugarlo, puedes hacerlo online y tanta cosa. A mí realmente me pareció súper, súper interesante el hecho de la calidad gráfica. Ustedes pueden ver ahí que son buenos, buenos gráficos en realidad, tomando en consideración que es un juego viejo, pero tiene buena calidad. Y además eso funciona bien, aun cuando estoy en una laptop de dos núcleos dual core, una laptop viejita que ustedes ya la han visto, que he hecho un montón de pruebas allí. Y corre perfectamente bien. O sea, yo con la calidad no me quejo. Por la calidad, perdón, no me quejo. Bueno, vamos a ponernos en onda. Pongámonos esto. Y las gafas 3D. Gafas 3D. Dios mío. Pero ¿por qué 3D? Veo solo tres dedos. ¿Será por eso? Bueno, quitemos esta cosa. La verdad es que yo no sé cómo juegan algunas personas con este tipo de cosas. Yo no puedo tener algo en las orejas y todo. Bueno, tal vez sí que quiero escuchar la música y todo, pero no mucho. Bueno, vamos a tratar de ver si jugamos un poquito. Antes que nada, bueno, aquí les voy a mostrar a ustedes qué es lo que hay. Dice login. Login en primer lugar a mí me serviría para poder ingresar con una cuenta en el caso de que exista. Aquí está chequeando a ver si es que hay alguna actualización y todo. El único problema que yo encuentro en este juego es de que hay algunas pantallas, algunas páginas de las cuales no se puede salir normalmente. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, no hay la típica X para salir, no hay el botón de regresar ni nada. Abajo sí, abajo en la parte inferior, justo bien, a ver. Bien, bien abajo, no tengo en este momento una flecha para indicar, pero en la parte inferior y central dice crear una cuenta, en el caso que tuviese una cuenta. Aquí debería de escribir yo mi usuario, el password, que recuerde y todo. Como no tengo, digo cancel. Y volvemos a la página anterior. Local, me imagino que es para jugar localmente, es decir, no con una cuenta de usuario, no online y todo. A pesar que me parece súper interesante estas partes. Miren, aquí hay un otro botón que dice tutorial, practicar, replace, para, imagino, ver lo que hemos hecho. Imagino, opciones y quitar. En opciones veamos qué hay. Yo encontré aquí una gran cantidad de opciones, redundando, y me parece súper, súper fantástico. Vamos a sonido. Estoy quitando la música por cuestiones de copyright. Ese es un truquito que deben de hacer casi la mayoría de youtubers. Se los digo porque he visto algunas personas, incluso amigos allegados, que juegan tal y como se presenta el juego, ¿sí? Y después YouTube les dice que está insertada o incrustada una canción que tiene derechos de autor. En ese momento YouTube, claro, nos ayuda a nosotros a bajar el volumen de eso, pero si la canción está en todo el video, imagínense, va a ser un video mudo porque no se va a escuchar absolutamente nada, ni siquiera la voz de lo que nosotros hablamos. Así que yo siempre lo que recomiendo es dejar, como está aquí arriba, los efectos, sí, eso sí que esté presente. Bueno, todo lo, pero menos la música. La música yo le tengo aquí en bajo.
Bueno, vamos a ver un poco más abajo. Acá dice mute micrófono. Bueno, en el caso de que yo no quiera interactuar, no quiero interactuar. Bueno, activemos la casilla ahí. Abajo tengo otros sonidos y todo. Vamos a controles. Aquí en controles yo encontré algunas cuantas opciones. Por ejemplo, un problema. Aquí viene el primer problema. No tengo mi control de mandos porque yo sabía que no iba a funcionar. Traté de configurarle aquí. Yo recuerdo que en la vez anterior les dije a ustedes que en los juegos de PlayStation sí se puede configurar. Sí, y sí se puede configurar con el EPSX o algo así. Pero lastimosamente en este juego de PC no hay manera. Solamente se puede configurar las teclas de mi PC. Así que ya viene esto aquí predeterminado. Yo ya dejé planteadas algunas, pero lastimosamente parece que se borraron. Ah, no, acá abajo están. Las que dejé programadas, por ejemplo, son justamente esas. Aquí donde dice Key2, dejé para arriba. Normalmente está la WSADQ, ¿sí? Para arriba, derecha, izquierda y para abajo. La Q es para correr más rápidamente. Esa la dejé tal cual. Y aquí, up, down, left, right. Y bueno, aquí uno podría haber puesto algo, tal vez la barra espaciadora. No sé si la barra espaciadora se utiliza aquí para alguna cosa. Tendría que ver una tecla que no se emplee. Es para que camine, no que corra, para que camine automáticamente. Y así yo solamente tendría que mover las flechas de dirección o tal vez el puntero del ratón. Pero aquí en este caso sería el trackpad o pad mouse de mi laptop. Bueno, yo le voy a dejar tal cual está aquí. Perdón, en Accounts, bueno, aquí no me sale absolutamente nada. Vamos a dejar simplemente esto en OK. Como se darán cuenta, estoy manejando absolutamente todo y no hay nada de lags, no hay nada que se trabe en absoluto. Replays, no tengo nada ahorita, no grabé absolutamente nada. Practice, entré al modo de práctica, no me ayudó mucho, la verdad me dejó en solitario allí. No sabía dónde ir, con quién combatir, ni nada. O sea, estaba en un desierto, estaba en una isla, estaba ahí como viernes. En viernes me refiero al personaje de la historia. ¿Qué historia? Bueno, aquí dice tutorial. Este tutorial es muy, pero muy bueno. Consta de unas cuantas pantallas. Vamos a verlo por un momento. Yo sí se lo recomiendo porque aquí es donde nos va a nosotros a indicar determinado número de claves. No sé si les dije que si desean el juego me lo pidan para darles la URL o colocarlo en algún servidor. Bueno, si no se los dije, se los digo ahora. Como podrán ver, la calidad gráfica es buenísima. Del lado superior izquierdo, ustedes van a ver unas opciones que se van marcando automáticamente en las casillas. En realidad está cargando la configuración del juego, el mundo y los resources. Así que estoy aquí. Estoy muy lejos de la laptop nomás. Voy a tratar de traerle para acá, quizás no se me desconecte, porque la batería no vale. Estoy solamente a pura luz. Estoy por traerme una batería, mejor una nueva laptop. Ok, por cierto. Estoy por traerme una nueva laptop. Bueno, quisiera traerme una nueva laptop. No puedo traerme una gamer porque yo no soy gamer. O sea, a mí me gusta esto por entretenimiento. Pero no. Tal vez una gamer para editar. No, ya tengo aquí la otra máquina para editar. ¿Para qué quiero una gamer para editar? Además de eso, en mi caso particular, no me gusta trabajar mucho con las laptops porque uno trabaja así medio encorvado y después los músculos, bueno, tantas cosas empiezan a molestarle a uno. Así que no me sirve mucho. Pero de todos modos, a mí me gustaría saber si ustedes conocen qué laptop gamer puede ser buena. He visto en el mercado algunas, pero exageradamente caras, como de 2.500, $3.000. Y es porque tienen una tarjeta gráfica superior. Tarjetas gráficas como de 8 GB o de 16 GB. Tarjetas gráficas, eso sin contar la memoria RAM. La tarjeta, aquella que tiene tarjeta de 32, creo que vale como 3.500, que es demasiado cara. Bueno, si ustedes tienen algo de conocimiento de eso, por favor me lo escriben abajito en los comentarios y me dicen, esta puede ser buena. Y como para algo trivial así como esto, ¿cuál? Bueno, la que tengo aquí, hasta mientras. Dice clic para proceder. Bueno, aquí todo tal vez sea molesto porque está en inglés. Si no tenemos conocimiento básico de inglés, por favor, atiendan las clases, todo esto les va a servir, no se escapen de clases, no se echen a la fuga porque eso no les sirve de nada. Cero alcohol, por favor. Bueno,
Si no tienen un conocimiento básico de inglés, tal vez no van a poder hacer esto y van a tener que estar con otra computadora al lado escribiendo, digitando lo que dice ahí. Bueno, básico nada más. Savage, en primer lugar, es el nombre del juego. Dice que Savage es único, aquí se combina elementos que se encuentran en muchos tipos de juegos para tener una gran experiencia. Este Savage 2, la segunda parte, imagino, o la versión mejorada. Y bueno, simplemente aquí no es necesario tanto leer, sino más bien darle en clic para proceder. O sea, lean, lo que entiendan está bien, ¿sí? Si no lo entienden, denle en clic en proceder y van a ver ustedes que les va a ir apareciendo determinado número de instrucciones. Por ejemplo, aquí. Bueno, aquí no aparecen todavía instrucciones, digamos clic. Esto creo que simplemente son unas cuantas leyendas o recomendaciones. Aquí me dice bien, pero no dice nada. No sé por qué me dice bien, un trabajo bien hecho, pero bueno. Dice que me siga para adelante. A ver, me recomienda que utilice las teclas, eso es para tratar de adaptarme un poquito, ¿sí? Para moverme para arriba, o digamos para arriba, para adelante, es la W, para atrás la S, a la izquierda la A y la D. Pero yo como tengo programadas las otras teclas, pues yo voy a utilizar las de dirección. Y la tecla barra espaciadora es la que iba a utilizar y no la empleé. Dice que me sirve a mí para saltar. Sí, tiene mucha razón. Sí, lo he empleado yo para saltar. Además de eso, bueno, me salté la parte de las indicaciones. Me dice que los indicadores que están en la parte inferior izquierda me indican a mí qué es lo que estoy haciendo con mi energía. Específicamente, no leí todo. Quizá ustedes puedan retroceder y ver qué es lo que dice. Pero específicamente aquel que está de gris claro, el que dice 175 sobre 175, es decir, el tercer botón, el último de los tres, me dice que es cuando se me acaba, no sé si dice la adrenalina o algo así. Entonces, si voy corriendo muy, muy rápido, ustedes van a ver que ese valor baja, ¿sí? Entonces yo debo de parar un rato o ir caminando para que el valor suba. Se restaure. Vamos a hacer la pruebita. A ver, estoy aquí así, así, izquierda, derecha, a ver, izquierda, derecha, para adelante. ¿Y cómo me curvo? Me curvo, pues bueno, con el trackpad. Ustedes no pueden ver en este momento lo que estoy tocando, ¿sí? Ah, por cierto, tengo que configurar un programita para que ustedes vean qué teclas del computador son las que estoy presionando. Bueno, eso lo haré en otro momento. Entonces, con el trackpad simplemente yo lo que hago es giro en mi propio eje. ¿Ya? Y cuando ya me encuentro en la dirección especificada, pues me voy de largo. Miren, verán, miren, verán. Miren, voy a irme así. Y el 175 sobre 175, es decir, el de abajo que les había indicado, está allí. Pero si es que yo le aplasto dos veces la W, voy corriendo, si no me equivoco, creo que va a bajar el nivel. Vamos a ver. ¿Sí? Bajó. Estoy corriendo, corriendo. Bueno, ya se restaura. Vamos a ver con la Q. No. Hay uno que me hace correr. Creo que es Shift Q. Sí. Shift Q. Ah, me caí. Bueno, no importa. Fue por estar fijándome en. Tenía que ir por el puente. Por estar fijándome en el control de abajo, por favor, eso quiere decir que no se descuiden ustedes de lo que están realizando. Vamos, debe de haber alguna parte por aquí para subir. Si no, ahí me toca restaurar el juego. Sí, sí hay, acá está. Esto es concentración, ¿no? O sea, no es que tampoco uno lo va a tomar a la ligera. Y en este momento, verán, verán. No sé por qué se me pegó esa palabra. Voy a tratar de ir corriendo cuando pase al próximo nivel, porque simplemente las instrucciones me decían que vaya hacia este portal. Bueno, dice que está bien todo, que este y otro, bla, 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 bla. Vamos a continuar porque tampoco es que quiero yo hacer. Justamente en la parte de arriba me dice eso, que cuando aplaste dos veces la tecla W, que también podría ser aquí con la tecla de dirección para arriba, que está programada para el mismo efecto, ¿sí? Va a correr súper rápido y va a aparecer sobre el personaje una especie de arco de color rojo, pero eso dura solamente unos cuantos segundos, no es tan largo que digamos, así que se lo debe de emplear solamente en casos extremos. Digamos que alguien nos está atacando y estamos a punto de caer, pues ese rato actívenlo y huyan lo más que puedan, ¿no? Vamos a tratar de aplicar, es lo que me está diciendo que por favor lo haga. Pero ¿a dónde voy? Vamos por acá.
Voy a presionar dos veces seguidas la tecla de dirección para arriba, no la W como me sugiere ahí. Miren, y tiene el mismo efecto, ¿sí? Porque está programada para lo mismo. Ustedes pueden hacer otro tipo de programación. Quizá ustedes la versión que se puedan descargar sea compatible con el control de mandos. Sería excelente. Yo todavía estoy investigando eso. Ok, dice. Bueno, dice, siga al siguiente punto. Por si acaso el mensaje está en la parte superior, bajo ese pequeño circulito o puntito que está en la barra de arriba, ¿sí? Vamos a irnos para allá. Y vamos a repetir también, por cierto, lo que les había indicado hace un instante, ¿sí? El 175 sobre 175 que está en el tercer botón de la parte inferior izquierda va a bajar cada vez que yo presione Shift y vaya para adelante, porque con eso voy a ir corriendo más rápido y lógicamente se me va a acabar a mí las energías. Van a ver. Voy a bajarle hasta 100. Ok. Entonces, una vez que esté ahí, tengo que tener cuidado. Paro para que vuelvan las energías. Ok. Dice que nice work. Buen trabajo. Vamos al siguiente punto. Aquí vamos a ir aprendiendo básicamente qué hacen cada uno de los botones. Si todavía no estamos en la parte defensiva ni en la parte ofensiva. Solamente estamos aprendiendo un poco a movernos con los botones. Vamos para allá. Corre. Y corre, 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 corre. Yo generalmente lo dejo hasta el 100. Bueno, aquí hay una parte que me parece que más bien viene a ser una especie de estrategia sugerida por parte del desarrollador. Sí, es un triángulo. Y todo está asociado. Dice, ataque con interrupción y bloqueo. El bloqueo se refiere a bloquear, me imagino que a bloquear un ataque, ¿sí? Vamos a ver, sigamos adelante. Bueno, aquí hay una pequeña descripción de cada uno de estos ítems, que serían prácticamente la clave para ganar una partida. Vamos para allá. Ah, me había olvidado de decirles, en la parte superior izquierda hay un mapa. Allí hay unos cuantos puntitos y básicamente esos puntitos nos dicen a nosotros que existen. A veces hay bestias, hay monstruos, hay tesoros. Yo hasta ahora no sé cómo recolectar una mina de oro que me aparece a cada instante, ¿sí? Ustedes pueden tratar de probar. Además de eso, abajo del mapa hay comandos. Dice la letra F. Si presiono la F, ustedes van a ver que se despliegan unas cuantas opciones. Estas opciones son temporales solamente cuando está abierta esa ventana. No es la misma opción que está abajo del personaje que ustedes pueden ver. Si le ven que está con espada así, abajo de él hay otros cuadritos del 1 al 7. Esas son diferentes tipos de armas de ataque, bueno, de defensas u ofensivas, ¿sí? Armas ofensivas. El otro, en cambio, cuando le activan, es para realizar movimientos o funciones o acciones en ese momento, nada más. Bueno, vamos a irnos al próximo nivel. Shift. Ok. Se clic para proceder. Dice que vamos a aprender a atacar. Justamente me dice que el botón izquierdo, a ver, es el izquierdo. Sí, left. El botón izquierdo me sirve a mí para atacar. Miren, así. Ya. O sea, es bueno saberlo. Y ahora dice que si tienen ustedes un ratón como este, ¿sí? Tiene una ruedita, ¿sí? La ruedita les serviría a ustedes para bloquear un ataque. Pero si no tienen eso, como en mi caso, porque tengo una laptop, lo que tendrían que emplear entonces sería la letra C. Vamos a ver. Ahí está defendiéndose o bloqueando el ataque, ¿sí? Clic. Ahora dice que el botón derecho, right mouse button, me sirve a mí para interrumpir un ataque. Vamos a ver. ¿Sí? O bloquear un ataque, tal vez. Y ahora vamos a practicar. Como estoy en este momento indicándoles a ustedes todo esto, pues seguramente no voy a hacerlo muy, muy bien. Buen pretexto. Y posiblemente me demore y ustedes, perdón, mil disculpas, si ustedes son gamers profesionales, de pronto van a decir que no puede hacer esa cosa tan facilita
A ver, dice que interrumpa el ataque con el botón derecho. Vamos a ir para allá, acercarme al personaje y a utilizar simplemente este. Ya, ok. Interrumpí. De alguna manera interrumpí, no sé cómo. Ahora dice que utilice el botón C. Voy a irme cerca del contrincante y a presionar el botón C. Imagino que para bloquear un ataque. Ok. Ok. Es demasiado fácil en el tutorial. Ya cuando se está el momento de la acción, no es tan fácil como ustedes creen. Y permítanme solamente un segundito, mis queridos amigos. Bueno, y ahora dice que vaya con el botón izquierdo para atacar. Ok. Bien. Está todo perfecto. Ahora tengo que dejar la práctica y ahora sí pelear. Ay. Perdón, perdón, me mató. Era por estar. No es que no sepa jugar, era por estar indicándoles, sí, por favor. Y todo eso aquí. Bueno, el tutorial es largo. Es largo, realmente largo. Así que voy a saltarme a una sección en donde ya prácticamente entraría al juego. Presiono Escape. Y tengo esa ventana. Dice regresar al tutorial. Opciones, stop tutorial o quitar salir del juego. Digamos stop tutorial. Si quiero salir, sí. Me avisan cómo les va con el juego, por favor. Espero que les vaya muy bien y no cometan las mismas fallas que yo. Estas son algunas de las cosas que no me gusta del juego. Por ejemplo, se quedó allí. No sé si está colgado o no está colgado. De vez en cuando pasa eso, pero cuando se cambia de, digamos que de categoría, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En algunas ocasiones se cuelga y se cierra el juego. En otras ocasiones se queda un rato congelado. Aquí se quedó un rato congelado, pero salió al menú principal. Entonces ahora sí vamos a irnos aquí a local. Aquí encontramos una gran cantidad de cosas que para mí, yo no soy gamer, lo vuelvo a repetir, son un poco difíciles de entender. Bueno, quise refrescar lista. Imagino que aquí deberían de aparecer diferentes números de servidores, de donde hay jugadores, me imagino, para poder interactuar con ellos, batallar con ellos o armar un equipo. Acá abajo dice Your Name. Vamos a cambiar el nombre. El que siempre utilizo para todos mis canales, dice crear juego, aquí dice conectar IP, en el caso de que sepan ustedes la IP de algún jugador, me imagino, no sé si sirve para red local o para global, es decir, para todo internet. Y conectar, bueno, aquí vamos solamente a crear juego, porque voy a hacerlo de forma local. Y aquí tengo unas cuantas opciones, no hay servidor, está desconocido, si quiero podría yo colocar aquí un password, para yo darle tal vez esta dirección a otro jugador, me imagino que es así, y él ingrese con el password para jugar conmigo, me imagino que sí. Y tengo aquí diferentes mundos, por ejemplo dice o mapas, Crossroad, Reload, Locked, Duel Arena, Duelo de Arena, perdón, El Edén, Big Hell, Practice y todo. Vamos a ver hasta el final. El último es el tutorial, el otro es el práctica que les dije que la verdad es de que no sé cómo funciona eso. Este me parece interesante. También el Edén. Los dos antepenúltimos, es decir, el Edén y el Hellpick, sí me deja interactuar. En el otro, la verdad es que no encontré nunca enemigos, no encontré monstruos, no encontré nada. Así que vamos a irnos con estos dos antepenúltimos, ¿sí? El Hellpick voy a hacer. Digo, crear mundo. E igual que antes, me aparecerá en la próxima ventana un recuadro del lado superior izquierdo. Ustedes pueden ver los ítems que se están cargando, que es la configuración, mundos, resources y las autorizaciones. No es necesario que estén conectados a internet, por si acaso. Yo ahorita estoy conectado, pero probé el juego sin estar conectado a ninguna red. Bien, esta es la pantalla. La pantalla. Cuando vi esto dije, ¿a qué me metí? Bueno, tengo dos áreas, comandante o comando, no sé qué quiere decir, juntarse al juego. Lo único que me di cuenta es de que acá, por ejemplo, cuando elijo Yunqing, puedo elegir guerreros. Y acá puedo elegir bestias. O sea, ¿qué quieren ser? ¿Un guerrero o una bestia? Bueno,
digo unirse. Acá abajo tengo algo de información. Aquí está el mapa, están los puntos. Me imagino que el punto rojo soy yo. Y todos estos puntos son aquellos a los cuales tengo que llegar para hacer algo. No les garantizo que voy a ganar ni nada absolutamente porque es netamente informativo y descriptivo este video. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Digo, Jumping. Sí, aquí están justamente, miren. Puedo elegir cualquiera de estos. Los tres primeros son gratis, son libres y tienen diferente tipo de ataque o defensas. ¿Sí? Nunca llegué a estos otros, así que ustedes espero que sí lo hagan. Vamos a ir viendo uno por uno. De todos estos, puedo decir que creo que el tercer guerrero, es el que tiene más armas y más defensas, aunque no lo parezca. Este, en cambio, tiene puras flechas, arco y flechas. Y este tiene alguna arma, pero más. Es su fuerza, corpulencia y todo, pero le soy sincero, de eso no me sirvió absolutamente de nada cuando encontré unas tremendas bestias grandotas que nadie les puede bajar. Miren, justamente del lado derecho aparece el guerrero seleccionado y ahí aparece con las armas con las que está, a un ladito de mi foto o de mi imagen. Vamos a elegir este. Y de aquí digo acá, en la parte inferior dice Warm up. Y se cerró. Ese es el problema que puede haber, puede llegar a se les a presentar. Vamos a repetir. No vamos a hacer obviamente el tutorial, pero sí vamos a repetir. Puede ser que sea algún parche que necesite el juego o este haya salido con algún defecto. Por cierto, estoy trabajando con Windows 7, pero tengo entendido que esto funciona tranquilamente en cualquier Windows. Vamos nuevamente al local. Si vamos aquí, no sé si estaríamos así, vamos play, vamos a elegir el pack, digo crear juego, o crear, sí, crear juego, esperamos a que se carguen los settings. Esto no demora mucho, en la parte inferior tengo una barra de progreso, ¿sí? Que me está indicando básicamente todo lo que se está haciendo. Vamos a ver, esta vez no tiene que fallar, no tiene que cerrarse. Está cargándose el mundo. Bueno, no, ya se cargó el mundo. Ahora los resources. Y va a esperar por una autorización. Yo he visto en YouTube algunas personas que juegan esto y realmente es fantástico. O sea, como corren, saltan, brincan, se defienden y todo. Vamos acá donde estoy. Conectar, retornar al juego. Aquí estoy yo. Retornar al juego. Oh, no me deja. Jump Team. Vamos a ver acá. Y miren, es lo que yo les decía hace un instante. Si elegimos el Jump Team del lado derecho, ustedes eligen ser bestias. Sí, eso me sale en este momento. Elijamos una bestia. No me dejó elegir el otro. Lo que pasa es que ya está creado como usuario. Imagino que ya está registrado en este instante. Y yo mismo no me puedo buscar. Así que tengo que hacer con cualquiera de estos. Digamos Warm Up. Y estoy allí. Miren. Qué cosa más extraña esta. Estoy girando en este instante con el trackpad. Si ustedes quieren volver a la ventana anterior, simplemente dan escape o presionan shift E cuando están cerca de su castillo. Esto creo que debe ser el castillo. Miren, allí en la parte de arriba dice Game Tips. Shift E. Este, lógicamente, estamos hablando de que son unos arbustos, matorrales y bueno, no sé qué cosa por ahí. Viene a ser el castillo de este monstruo. Cuando se elige al guerrero humano, es un castillo, sí, como lo conocemos o como nosotros lo imaginaríamos. Vamos a hacer Shift E y podría elegir otro, por ejemplo este o este. Vamos a ver este. Se ve medio racional. ¿Y por qué volvemos aquí?
Generalmente volvemos cuando se nos acaban las energías, se nos acaban las armas. Yo he jugado como guerrero humano, no he jugado como bestia. Así que no sé realmente qué es lo que pueda recargar aquí. Vamos a tratar de probar un poquito. Presionemos el número 1, se refiere al número 1 que está abajo de la bestia. Ustedes pueden ver que está seleccionado automáticamente. Si presiono 2, cambia a, bueno, en este momento a otra vista. El 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 0. No solamente funciona el 1 y el 2. Creo que son solamente las vistas. Y en la parte de los mapas, ustedes pueden ver que existe unos cuantos puntos. El punto verde o cuadradito verde soy yo. Y los otros vienen a ser casi casi los objetivos. Vamos a tratar de irnos por allá. Vamos con Shift. Miren, tengo 250 de fuerza. ¿Dónde estará? Debe haber algo por aquí. Va bajando, bajando, bajando. Algo ahí por aquí, tras de la montaña. Sí. Ah, ya. Ya lo vi. Vamos a ver si es que puedo hacerles algo. Ah, ya. Miren, tiene una cosa medio interesante de como de energía. Ahí le enfocó. Oh, bien, bien. Está perfecto. Pero se me acaban las energías. Miren, está el botón verde. Tarda un poco en reintegrarse. Ya me quedé sin energía. Tengo que esperar a que se recargue hasta 300. Y ya me atacó uno por aquí. Vamos, corramos. Shift, corre. Aquí puedo presionar Shift E, pero veamos a este monstruo primero. Miren, está aquí. Entremos. Shift E, Shift E, Shift E. Eso. Entonces abajo dice 7, 6, 5, 4, 3, 2. Está recargándose en realidad de las energías. Cuando llega a 0, llega a War Up. Vuelvo nuevamente al escenario y tengo que estar listo para dispararle al otro, al monstruo ese. Por aquí debe estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese me fue. Bueno, tengo que volver. Y ahora sí estoy en 300 sobre 300. Lastimosamente el nivel de energía está subiendo lento, lento. Me refiero al primer botón, el que está de color rojito. Está en 91 sobre 375. Pero vamos a hacer la prueba yéndonos para allá. No voy a batallar lógicamente con todos. Solamente voy a visitar unos cuantos escenarios. Ahí. Pusimos el 2. Creo que tengo un monstruo por aquí y no lo veo. Shift, eso, este. Muere, muere. Oh, me mató. Quería que muera el otro, ¿no? Como yo. Bueno, de todos modos acá dice que presione Shift E si quiero revivir o algo así. Pasó. Esperemos, vamos a ir a otro objetivo. Este creo que murió. Vamos, War Up. No sé si tiene este. Ah, ya. Cuando estás cerca, puedes pelear así. También bloqueas o interrumpes. Y así es como bloqueas. Pero con esos monstruos, lógicamente, no se puede hacer mucho. Vamos a ir a otro destino. En el mapa, vamos a ver allá. Creo que sí lo pueden divisar. A pesar de que atrás del castillo, veo que hay otra cosa. Hay un puntito tomate. Debe ser esto. Dice, esperando por cuatro jugadores más. Bueno, no, eso no me interesa. Más lo que me interesa que vean ustedes es lo que está como mensaje en la parte superior, bueno, bajo mi foto, mi video. Vamos a ver si es que lo puedo ver por acá. Permítanme solamente un segundillo, amigos. Estoy por aquí. Y ahí. Miren, ahí, justamente. Dice que construya unas minas o algo con esto para extraer oro. Ah, sí, es como una especie de mina de oro en la versión humana.
En la versión humana aparece ahí con una carretilla. En este momento no. Bueno, vamos a irnos a otro lado. Se baja la energía, se baja la energía. Vamos a ver hasta acá, a ver si es más fácil combatir a los de acá. Cuando camina, no se pierde energía con el tercer botón que pueden ver ustedes. Aquí hay algo. Esto de acá, que no sé qué será. Vamos a entrar. Si es que me deja entrar, claro está. No, por acá no es. Es por acá. No creo que es este objetivo, la verdad. Creo que hay otro. Creo que tampoco es este. Aquí, este debe ser, pero ¿cómo entro? La cuestión es que ¿cómo entro? Dice, esperando cuatro jugadores, yo siempre veo lo de arriba y nunca veo bien qué es lo que tengo que hacer. No, no puedo entrar. Bueno, voy a ir a otro destino. Esto es así, o sea, tenemos que ir básicamente de lado en lado para tratar nosotros de buscar la próxima misión o por lo menos un próximo escenario y todo. Les aseguro que es un juego súper, súper, súper bueno. Yo me quedé unas cuantas horas, pero en otro nivel y como humano, ya le cogí incluso, le agarré un poquito de experiencia, ¿sí? Y ya se me estaba haciendo fácil y por eso me atreví a hacer aquí. Pero como se me bloqueó el otro usuario, hoy, en este momento tuve que seleccionarme como bestia, entonces ya. Es nuevo prácticamente para mí. No es pretexto, por favor. Ahora sí no es pretexto. De todos modos, es una propuesta interesante. Sabáis tú. Si a ustedes les interesa el juego o si ya lo han jugado, díganme ustedes en la parte inferior cómo se conecta con otros vía online. O bueno, o por lo menos una pequeña explicación por allí. No para jugarlo yo, sino para que otras personas que vean el video sepan cómo hacerlo, porque estoy más que seguro que algunos también están en el mismo problema o inconveniente. Y bueno, amigos, eso es todo. Espero que les haya interesado este pequeño videíto, una pequeña revisión de un juego antiguo que encontré por allí. Y que les siga gustando todo lo que voy mostrando aquí. Como les dije en un momento determinado, es todo lo que tenga que ver online. Bueno, este no es un juego online, pero creo que poco se pega, porque tenemos que conectarnos con otros vía online. Un abrazo a todos, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita para que sepan qué video es el que estoy presentando en este momento, de suscribirse a todos mis canales, de comentar positivamente, de darle un like y nos vemos en el próximo video.